Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Valcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo como siempre su sintonía. Este viernes tenemos un tema muy especial. Estaremos hablando algo vinculado a lo que hemos estado tratando estos últimos dos viernes, que ha sido cirugía de mano, aquellas personas que le amputan la mano, pero la realidad es que hoy hablaremos de todas las cirugías que hemos excluido cuando hablamos justamente de mano. Estaremos hablando de aquellas personas que sufren una herida en una mano, tienen un trauma, o aquellas personas que padecen un cuadro muy frecuente, sobre todo asociado al uso de computadoras y ordenadores, como es el síndrome del túnel del carpo. Y es que usted comienza a sentir unos calambres en las manos, comienza a tener adormecimiento y sobre todo tiene problemas de movilidad. Algunas personas que con el paso del tiempo comienzan a tener deformidades en los dedos. Y usted ve que tienen los dedos hacia afuera, tienen un dedo que no pueden enderezarlo. Entonces, esa es la propuesta que tenemos hoy en 360 grados. Para este tema, tenemos con nosotros a la doctora Silvia Avilés, quien es cirujana plástica reconstructiva con una especialidad justamente en cirugía de manos. Pero antes, como siempre, aquí en 360 grados, queremos hacer el comentario de actualidad desde el punto de vista de lo que es la infectología. Señores, en la República Dominicana los casos de coronavirus se han disparado. La Organización Mundial de la Salud, como dijimos hace unas semanas atrás, dio el llamado al cese de la emergencia sanitaria. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que ya el coronavirus no se considera una enfermedad que incremente mortalidad en algunas partes del mundo. Sin embargo, las letras pequeñas y en negrita, esa parte que nadie lee del contrato, dice que el coronavirus llegó para convertirse en una enfermedad endémica. ¿Qué significa endémica? Que todos los años, durante todo el tiempo, tendremos siempre uno que otro caso de coronavirus. Es exactamente lo mismo, para que podamos ponerlo en contexto, lo mismo que ocurre con el dengue, que todos los meses, durante todo el año, tenemos la aparición de casos de dengue. Exactamente lo mismo va a ocurrir con el coronavirus, convirtiéndose justamente en una enfermedad que va a tomar los matices y el nombre de una enfermedad endémica. Cuando evaluamos esta parte, siempre las personas me preguntan, Balcácer, ¿y hay algún tipo de temor, hay algún tipo de riesgo? Bueno, la positividad en este momento en República Dominicana está cercano al 25%. ¿Qué significa 25%? Que de cada cuatro pruebas de coronavirus que se están haciendo, una está saliendo positiva. Ese número es un número importante. Es una cifra que en el pasado tenía nuestras clínicas y centros de salud copados de personas buscando asistencia por emergencia, en consulta y también durante la hospitalización. En este sentido, hay que llamar la atención que en el día de ayer, el director del hospital Marcelino Vélez Santana hablaba de una ocupación hospitalaria de seis pacientes, los cuales estaban relativamente estables. Sabemos que posiblemente uno de ellos tuvo un desenlace aparentemente no tan esperado, tan deseado, pero la realidad es que eso está todavía por confirmarse y hay que esperar justamente la información oficial por parte del Ministerio de Salud Pública. La realidad es que en este momento, aún con esos grandes números, la cantidad de personas que están siendo hospitalizadas todavía permanece bajo y la ocupación en unidades de cuidados intensivos es casi inexistente. Por eso, señores, el llamado es el siguiente. Si usted tiene alguna condición debilitante o alguna condición en la cual usted pudiera tener una forma grave, si infecta por coronavirus, trate dentro de lo posible de completar su esquema de vacunación. Si usted tiene dos dosis solamente, recordar que el esquema completo de vacunación son tres dosis. Si usted tiene tres dosis y hace más de seis meses, un año, que usted se aplicó la última dosis y no le ha dado coronavirus recientemente, converse con su médico, quizá usted sería una persona candidata a aplicarse ese refuerzo o cuarta dosis. Señores, recordar que si usted está enfermo con un cuadro respiratorio, tiene que tratar de aislarse. Si usted es una persona joven, tres dosis de su vacuna, le diagnosticaron coronavirus, es muy poco probable que usted vaya a complicarse. Sin embargo, si usted pertenece a algún grupo de personas que tienen debilidad de su sistema inmunológico, trate de buscar asistencia médica. Señores, no podemos olvidar que el coronavirus llegó para quedarse y que cada cierto tiempo tendremos un brote. En las próximas semanas, tres, cuatro semanas, posiblemente este momento de coronavirus desaparezca, pero pueden tener por seguro que de 5 a 6 meses tendremos otra vez una conversación como esta
aquí en 360 grados y en otros espacios, porque como dijimos, el coronavirus en este momento es una enfermedad endémica. Señores, Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCI, agradeciendo su sintonía. Vamos a la pausa y al regreso estaremos hablando de cirugía de mano con la doctora Silvia Avilés, cirujana plástica reconstructiva con una especialidad en cirugía de mano. Quédese por ahí, regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, un tema interesante y sobre todo un tema que se toca muy poco. Cirugía de mano, pero no esa cirugía de mano que hemos tocado en los últimos dos viernes, que es que a una persona le amputan la mano, sino que estaremos hablando de esos procedimientos quirúrgicos que son necesarios para reparar otro tipo de lesión que ocurre en ese órgano tan importante. Muchas personas entienden por ahí que quizás el más importante de todos los sentidos es la vista. Pero después de ahí hay muchas personas que entienden que fuera de lo que es un sentido, el poder tocar, el poder agarrar las cosas, el poder tener sus manos funcionando de una manera correcta, se considera entre los cinco primeros funciones que una persona tiene. Para esos fines hemos traído en la tarde de hoy, quien ha aceptado muy cordialmente y gentilmente la invitación, la doctora Silvia Avilés, quien es cirujana plástica reconstructiva y especialista en cirugía de mano, con quien estaremos tratando justamente ese tema. Doctora Avilés, muchas gracias por aceptar la invitación. En 360 grados, un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. La verdad, un gran placer estar aquí y poder compartir con todo el público lo que es la cirugía de mano, un mundo tan apasionante en una pequeña porción del cuerpo que son las manos, pero sumamente importante, como usted acaba de decir. Doctora Avilés, vamos a entrar inmediatamente en materia, ya que muchas personas quizás que están viendo 360 grados se preguntarán, cirujano de mano, ¿y con qué se come eso? La medicina está muy subespecializada. La pregunta es, doctora, ¿cómo se forma un médico para poder hacer la especialidad de cirugía de mano, por favor? Bien, lo primero es hacer medicina, hacer la carrera de medicina, dura entre 5 años, 4 y medio, dependiendo de la universidad que escoja. Luego de aquí hay que hacer su pasantía médica para quedarse aquí en el país y realizar la especialidad. En mi caso, yo seleccioné la especialidad de cirugía plástica, reconstructiva y estética. Pero también se puede hacer ortopedia o se puede hacer cirugía general para lograr ser cirujano de mano. Luego, cirugía de mano se escoge como una subespecialidad que va luego de que uno termina una de estas tres especialidades. En donde yo me formé fue en Estados Unidos y esa subespecialidad ya le llaman fellow y como mínimo debe ser 1 año. Ya luego de aquí uno puede hacer 2 años o 3 años, en mi caso hice 1 año luego de aquí. Y ya cuando terminé este año en Estados Unidos, regresé aquí al país para ayudar a la población. Bueno, señores, algo interesante es que la doctora Avilés tiene 2 Instagram. Estamos colocando el Instagram comercial que la doctora Avilés nos dio. Yo soy culpa de ella. Sí. Y aquí en el aire la estamos responsabilizando. Ella nos dio el Instagram que ella tiene separado, que es doctora Silvia Avilés, en la cual tiene la mayoría de los procedimientos estéticos que ella como cirujana plástica hace. Estamos hablando lo que es la parte del contorno corporal, cara, senos, glúteos, etcétera, liposucciones. Pero ella también tiene otro Instagram que es Doctora Manos. ¿Verdad? Así mismo, no DRA abreviado, sino Doctora Manos, literal. Así Doctora mismo. Manos. Así sí. Que usted pudiera buscar en este momento, hago una pausita en lo que nosotros continuamos hablando, abra Instagram y entre Doctora, no DRA, sino Doctora, todo pegado, Doctora Manos, y entonces ahí usted va a ver parte de lo que es, bueno, el máster le vamos a pedir a ver si lo puede colocar, él puso Silvia Avilés, pero en el transcurso del programa, si él pudiera colocar Doctora Manos, todos, repito, Doctora, D-O-C-T-O-R-A, Doctora Manos, al máster se lo agradeceríamos, para que aquellas personas que estén interesadas puedan entrar y ver parte del trabajo. Doctora, vamos a entrar entonces en materia. Sí. ¿Cuál es la lesión o cuáles son las lesiones más frecuentes de lo que son las lesiones en las manos, de las cuales las personas
tienen que buscar un cirujano de mano, porque la realidad es que uno llega a la emergencia y coloca su en atención de cualquier persona que se encuentre en ese lugar, doctor. Claro, mire, lo más importante es que inmediatamente usted por cualquier situación, con un cuchillo, con un majón, usted viene y hace una lesión en sus manos, usted puede acudir inmediatamente a una emergencia de cualquier centro de salud. Y luego de aquí, en la emergencia le van a dar los primeros auxilios. Pero inmediatamente usted vea una lesión en su mano que usted no pueda mover su dedo o no pueda sentirlo como sus otros dedos, entonces ya usted debe buscar una ayuda más especializada en el área de cirugía de la mano. Inclusive un majón que usted se haga, que le haga que la uña se vea de una coloración oscura, esto implica que hubo ahí un hematoma, una lesión interna, y hay que hacerle entonces una evaluación por nosotros, por los cirujanos de mano, que podemos también ayudarlo en este sentido. Pero siempre hay que acudir a ayuda, usted puede, si existe un cirujano de mano en el que pueda acudir a la emergencia, mejor aún, pero si no es así, al día siguiente usted busca la ayuda especializada de un cirujano de mano que le pueda proveer lo que usted necesita para su lesión específica. Y tomar en cuenta que hay veces que hay lesiones parciales, o sea que usted, por ejemplo, puede aún moviendo sus dedos tener una lesión parcial. Por tanto, es tan cerca las estructuras de los tendones, de los nervios, están tan cerca de la piel que cualquier lesión que usted tenga, por más mínima que sea, sobre todo si es por vidrio, usted puede tener una lesión parcial, seguir moviendo sus dedos y aún así tener la lesión y en semanas luego no poder mover más. Por tanto, siempre es bueno evaluarse con un cirujano de mano especialista solo en esto para que le provea la ayuda y chequee si no hay una lesión más profunda. Vamos a pedirle al máster, por favor, que algunas imágenes que la doctora Avilés gentilmente nos envió de procesos en las manos, por favor nos lo presente. También hay que decir que hay dos situaciones muy comunes. Doctora, ahí tenemos una, mira, que es para corregir la parálisis del nervio radial. Sí. ¿Qué es eso, doctora? Vamos a ver. Mire, todos los nervios vienen del cuello, vienen del área del cuello, y en su trayecto pueden lesionarse, ya sea porque usted durmió en una posición inadecuada, porque hubo una lesión, porque hubo una fractura. En este caso en particular, el nervio radial muchas ocasiones se lesiona en pacientes que dicen, ¿por qué? Una lesión, una fractura del húmero, aquí arriba de un hueso que está en el nivel del brazo. En el brazo. Viene sí. El paciente. Se cae de un motor, que eso pasa cada rato. Sí, o no, yo encontré uno que se cayó en el baño y dio la vuelta hacia atrás, que no pudo agarrarse y ahí se fracturó el húmero. El húmero. Y se dio en el codo, se fracturó el húmero y al día siguiente la mano caída. Dice, pero no podía levantar la mano, esa es esta lesión que mano caída. No sí. Puede levantar ni la muñeca, ni los dedos, ni el pulgar. Dice, okay. Pero tengo la mano así. Ahí tenemos otra imagen, doctor. Sí, entonces, esa mano caída se ve generalmente cuando hay una lesión en el brazo, una fractura. En el nervio radial, sí. En el nervio radial, un trauma. En muchas ocasiones. Entonces, ¿eso que está ahí, doctora? Esta es una enfermedad de Dupuytren. Es increíble cómo esto es una enfermedad genética, viene de los escandinavos, de esa gente de allá. De los blancos. De los blancos, pero es increíble cómo hemos tenido una gran incidencia en los últimos 6 meses de muchos pacientes con enfermedad de Dupuytren, que son pacientes que están y ese dedo se le empieza a poner así como ustedes ven, se va flexionando solo y se hace un cordón, que ustedes lo pueden apreciar ahí en la foto, y este cordón, entonces el paciente no puede extender su dedo, no puede colocar su mano plana, entonces dice, wow, ¿y qué es esto? ¿Cuándo van? Es una enfermedad de Dupuytren. En algunas ocasiones con terapia, con masaje, se puede resolver, sí. Pero cuando está tan avanzado como en este paciente, hay que recurrir a una cirugía pequeña para remover corregir. Ese tejido. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente, al máster, por favor. En lo que él va colocando esa imagen, doctora, yo quería, ahí tenemos otra imagen. ¿Qué es eso, doctora? Porque veo como que le están poniendo un injerto o algo. Esto es una placa. Una placa. Con tornillos, es para una fractura de un hueso, en este caso en el pulgar, que es el primer dedo. Sí. En una porción de este pulgar, que es la falange proximal. ¿Qué le pasó a ese paciente? Se fracturó, este paciente simplemente recibió un trauma contuso, o sea, un golpe aquí en este dedo y se hizo una fractura del hueso. Lo traigo a colación porque los cirujanos de mano también tratamos fracturas en la mano. Okay. Y por lo regular, con placas y tornillos lo podemos resolver y de esta manera tenemos una mejor posición de la fractura y el paciente puede mover más rápido. Porque, ¿qué nos interesa en la mano? Que mueva rápido, que mueva. O sea, aunque yo lo opere, que mueva.
¿Por qué quiero que mueva? Para que el paciente pueda reinsertarse a su trabajo o a su vida diaria, que pueda reinsertarse y así pueda entonces mejorar la calidad de vida. Entonces, no es lo mismo yo tener un paciente frenado en su casa y no trabajar o no hacer sus quehaceres diarios. Con una cirugía, con una placa de tornillos se puede resolver y se puede dar mejor término y mejor función, que es lo que nosotros queremos. Excelente. Vamos a colocar, Máster, por favor, la siguiente imagen, por favor, de ser posible. Vamos a ver en lo que el Máster coloca. ¿Qué es eso, Ay, doctora? Los tumores pues parece de la que mano. Tiene un tumor en una mano. Sí, sí, sí. Pero eso es raro, doctora, ¿verdad que sí? Sí, es muy raro los tumores en la mano. Aunque hay tumores que son, en este caso, igual que cualquier región del cuerpo, tumores benignos, tumores malignos, es igual. Tumores en los huesos, tumores en los nervios, tumores en los tendones. Y uno de los tumores más frecuentes que todo el mundo, ay, que me sale una bolita en la muñeca, sea en el lado de arriba o en el lado de abajo, dorsal o volar. Entonces, los pacientes acuden mucho, mucho por esto, que es un quiste sinovial o un ganglión que viene simplemente de la articulación y que se puede manejar en algunos casos de manera simplemente clínica. Sin cirugía. Sin cirugía y en otros casos ya que hacía cirugía. En este caso ya no, era una masa que la paciente tenía de crecimiento lento, pero que en el último momento, ya antes de llegar a nosotros, último mes, había crecido de manera rápida y ya la paciente se preocupó porque hay un paciente descuidado, doctor, claro que sí. Que dejan eso ahí y le dan larga y ¿por qué no está igual? Pero esta paciente vamos empezó a molestarle. Vamos a pasar la siguiente imagen, Máster, por favor. Este es el ganglión, el ganglión que yo le estaba diciendo. En este caso, cuando salen de este lado, que es el lado volar, el lado de arriba, de la palma. Detrás del dedo gordo de la mano, como le llamamos, detrás del pulgar. Ese es el lugar más frecuente y este quiste que es benigno, casi siempre es uno de los de las situaciones más frecuentes de tumores en la mano. ¿Produce dolor eso, doctor? Sí, produce incomodidad y produce dolor porque el paciente no puede apoyar. Cuando uno escribe, uno apoya. Y esta área le da un poco de inconformidad al paciente. Van más por el dolor, por la molestia y muchas veces por la apariencia también. Y ya en este caso, cuando está aquí, así hay que operar. Porque por aquí pasa una arteria que le lleva la sangre a los dedos y esta arteria pasa muy cerca y no se puede inyectar para extraer el líquido sinovial, sino que hay que operar. Ya si salen del lado dorsal, ahí sí podemos hacer unas inyecciones, extraer el líquido y entonces luego, luego colocar un medicamento para que no vuelva a salir. Perfecto. Siguiente, por favor, Máster, vamos a continuar. Okay. Doctora, mire, yo creo que esa es la imagen. Cuando yo vi las imágenes que usted me envió, agradeciendo al Máster y a Edwin, que nos ayudan con este tipo de cosas, esa imagen desde que yo la vi, yo dije, ah, pero eso es el dominicano diario de todos los días, como así yo relajo, mismo. El que se majó un dedo, que entró la puerta y le majaron el dedo con la puerta del carro. Así mismo. O le cayó un blow arriba, o le cayó la televisión. Eso que está ahí, doctor, ¿es simplemente un golpe? ¿Necesita o amerita eso ser evaluado por un cirujano de mano? Sí, siempre que tenga más de un 50% wow. de la uña envuelta en lo que es hematoma, que es lo que está morado, hay que chequearlo, hay que explorar. No necesariamente a algunos pacientes hay que retirar la uña para ver, porque casi siempre hay una herida debajo de la uña. Y si hay una herida debajo de la uña, usted puede correr con la suerte de que esto cicatrice bien, pero hay pacientes que no cicatriza bien y ahí se ve la uña con una deformidad hacia debajo o hacia arriba. Y entonces esa deformidad puede evitarse simplemente abriendo, chequeando y haciendo la sutura de esa área. Siempre que hay más de un 50% es muy probable que haya una lesión a nivel del lecho de la uña. Wow, siguiente imagen, Máster, por favor, vamos a colocar la próxima imagen. Ese es el tumor que vimos ahorita. Sí, wow. De la señora. O sea que esa señora tenía esa lesión ahí. Eso es benigno, usted dijo. En este caso, en esta paciente, ya tenemos el reporte de la biopsia y salió un lipoma. Era un lipoma, era grasa simplemente grasa. Que ya tenía en la mano. O sea que esa gente que le salen bolitas en diferentes partes del cuerpo y le dicen es de grasa, ya ven que también puede salir en la mano. Sí. Y es algo que es importante. Vamos a colocar la otra, Máster, por favor, para continuar con parte del proceso. Esa ya la vimos. ¿Hay alguna otra? No, bueno, parece que no. Aparentemente pasó. Doctora Avilés, vamos a continuar entonces con este proceso y ya mencionamos esas personas que se majan el dedo, pero hay algo sumamente frecuente y los niños que le meten el dedo al abanico. Sí. Y eso sí, yo creo que pasa en todos los sitios y más en esta época que hay un calorazo terrible. Entonces, la persona introduce el dedo en el abanico, se lleva la punta del dedo, creo que hay una imagen
por ahí máster, que es justamente la puntita del dedo que está desbaratada. Este es otro tumorcito. Ese otro tumor en la mano. En la articulación. Perfecto, sí. En la articulación, que me imagino que será más difícil, que porque está en la misma coyuntura, como le llamamos el dominicano, y tiende a producir más dolor. Sí. Vamos a ver, máster, si encontramos esa del dedito, si no podemos seguir poniendo imágenes sin ningún tipo de problema. Sí. Y hay dos videitos. Pero, doctora, le pregunto, estamos hablando con la doctora Silvia Avilés, quien es médico cirujana plástica, estética, reconstructiva y con una especialidad en mano. Y estamos hablando justamente de esas lesiones frecuentes en la mano. Pero, doctora, los niños que le meten los dedos al abanico y después tienen un sangrero y se parten el dedito. La pregunta ¿es importante que el niño cuando sufre ese tipo de trauma vaya también al cirujano de mano o se planifique? Porque la realidad es que esa gente van a la emergencia, le suturan el dedo y lo despachan para la casa. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que eso no es lo correcto. ¿Qué pudiera ocurrir si a ese niño simplemente le dan 5 o 6 puntos en el dedo y lo despachan? Ahí tenemos un niñito, doctora. Ah, sí, ya está. ¿Qué pasó? Cuéntenos, ¿qué es ese video? Una niña que se lesionó el dedo cuarto, que es el anular. Ajá, y ella no podía cerrar el dedito. No, se le fue la punta del dedito y literalmente quedó en un hilo de piel. Sí. Pero la parte de la uña también se lesionó. Esto es lo más, es una cosa sumamente importante porque esa porción de la uña, el tejido del lecho ungual es muy, muy difícil de suturar, muy incómodo. O sea, en una emergencia, en un niño en una emergencia, hacerle una sutura de un lecho ungual es sumamente difícil, por no decir imposible. Okay. Y en estos casos sí hay que simplemente en la emergencia envolver en gasas húmedas y luego una seca y enviar al cirujano de mano. Vamos a ver la otra, máster, si lo podemos colocar, si no bajemos aquí. Doctor, entonces vamos a ver, ¿qué pudiera ocurrir? Porque sé que hay muchos padres asustados. Mire, ahí tenemos algo interesante, que es algo que vamos a tocar después, que es el túnel del carpo, que es una patología que aquellas personas... ¿Cuáles serían las manifestaciones del túnel del carpo, doctora? ¿Cuáles son? Lo que yo siempre le pregunto al paciente, ¿usted lo levanta de noche y los calambres en los dedos que no lo dejan dormir? Desde que ese paciente dice que sí, eso es túnel del carpo. Claro, me llega con, doctora, no me siento tus tres dedos, se me caen la cosa de la mano, no me puedo subir el zipper bien, no me puedo abotonar bien. Junto con todos estos síntomas, sí, lo que siempre sí dicen los pacientes, doctora, yo no aguanto, no puedo dormir de noche, estas manos me levantan, tengo que levantarme y poner la mano hacia abajo porque no aguanto el calambre, bien, el hormigueo. Y esto tiene varias fases, o sea, uno tiene que primero estudiar al paciente, ver el cuello, ver si tiene alguna hernia cervical, que eso es sumamente importante. Y luego que uno valora que no hay hernias cervicales, que no están comprimiendo el nervio mediano, que es el nervio por donde va en un pequeño túnel junto con otras estructuras, y ese túnel, cuando eso se aprieta, ese nervio en el centro cede a esa presión y se comprime. Y esto entonces trae toda esa sintomatología. Muchas veces con una inyección se resuelve. Muchas veces con terapia o más bien una utilización de una férula se resuelve, pero otras veces hay que ir a cirugía. He escuchado que el síndrome del túnel del carpo muchas veces se da por estar mucho tiempo en la computadora, doctora. Por las movilizaciones. Sí, exactamente. Sí. ¿Es real eso o no? Existen pacientes que ya tienen de por sí el túnel del carpo y se le agrava por la posición, y por eso hay mouse ergonómicos y hay pads ergonómicos para túnel del carpo o pacientes que sufren de esto. Pero si usted no tiene ninguna sintomatología, no es que le va a dar porque usted use un mouse normal. Hay que tener una predisposición. Sí. Recordemos que muchas de estas patologías son inflamatorias. Yo pienso que la raíz de todas las cosas es la inflamación. Y la inflamación en sí provoca entonces ese edema en toda esta área y puede generar a los pacientes que estén descontrolados de diabetes que produzca inflamación. Pacientes descontrolados de la tiroides produce inflamación, y esos pacientes generan entonces síntomas relacionados al túnel del carpo, y no necesariamente porque usen la computadora. Usted debe tener también la predisposición. Ok. Doctora, algo interesante fue que usted mencionó parte de la sintomatología que tienen estos pacientes cuando tienen algún tipo de situación en la mano. ¿Pudiéramos repetir cuáles son esos datos que deben hacer a una persona y pedirle al máster que coloque, por favor, los teléfonos y la cuenta de Instagram de la doctora cuando ella esté conversando ahora? Porque es importante que usted sepa cuáles son las manifestaciones que deben a usted tratar de buscar una consulta con un cirujano o una cirujana de mano, como la doctora Silvia Avilés. Doctora, por favor. Sí, y si usted sufre una lesión, inmediatamente usted tenga una lesión en sus manos, es importante que lo vea un facultativo, un cirujano de mano, porque las estructuras importantes de la mano están muy cerca de la piel. Pueden lesionarse por cosas
diminuta, hasta por una aguja que usted se pinche puede lesionar un nervio, por ejemplo. Usted tiene calambres en sus dedos, siente que hormigueos en la punta de sus dedos, usted no puede escribir bien como antes, no puede abotonarse su camisa, no puede subirse el zipper. Son situaciones que usted tiene una masita, una masa, siente algún tumor en su mano, es importante también que usted acuda a nuestra ayuda y estaremos felices de atenderlo. No todo se opera, muchas cosas se resuelven sin necesidad de una cirugía. Prevención también importante, y cuando no prevención, ir paso a paso, primero medicaciones, inyecciones y luego en última instancia una cirugía, al menos que usted no pueda ir por esos pasos y tenga que ir a cirugía inmediato por una situación particular suya, pero no todo se opera, porque muchas veces no llegan con ese miedo. Doctora, yo vine porque he andado a cirujanos y todos me dicen que hay que operar, y a veces sí, pero a veces no. Doctora, esa gente que le sacan las uñas en las emergencias porque se dieron ese golpe, ¿está bien hecho que todo el que se dé un majón, como el que apareció ahí, que tenía la uña negra, inmediatamente en la emergencia le saquen la uña, o hay alguna otra forma de solucionar? Si usted tiene más... Mírenlo ahí, que yo creo que eso, todo el dominicano que se ha dado un golpe con un dedo, sería puesto la uña de ese color. Si usted tiene más del 50% de la uña con el hematoma, sí. Morada, sí, hay que sacarle la uña. Pero no es sacarla, hay que poner anestesia, hay que buscar la manera. Pero si usted tiene menos del 50%, uno puede en un consultorio hacerle unos orificios a la uña y drenar toda esta sangre que está acumulada, porque esa sangre duele. O sea, tener esa sangre ahí, eso provoca unas pulsaciones ahí, que eso duele bastante e incomoda. Y claro, las medicaciones del lugar. Señores, estamos conversando con la doctora Silvia Avilés, quien es médico cirujana plástica, estética, reconstructiva, con una especialidad en cirugía de manos. Agradecer al máster que cambió la dirección de Instagram y ahora está Doctora Manos, para aquellas personas que estén interesadas en buscar a la doctora Avilés en Instagram. También estamos colocando los teléfonos y en el próximo segmento estaremos colocando algunas preguntas que, como ustedes saben, gentilmente nos han enviado. Hablaremos un poquitito más sobre lo que es el túnel del carpo y aquellas personas que han sufrido golpes en las manos o que tienen ya deformidad, sobre todo por enfermedades degenerativas. Muchísima gente que usted conoce que tiene el dedo chiquito así, como frisado, y no lo pueden levantar, o tiene deformidad en algunos dedos, para ver si estas posiciones pudieran potencialmente ser corregidas por especialistas como la doctora Avilés. Vamos a la pausa y al regreso continuamos con este tema tan interesante aquí en 360 grados. Gracias por continuar con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que continúen ahí. Tenemos con nosotros a la doctora Silvia Avilés, quien es cirujana plástica reconstructiva, con una especialidad justamente en cirugía de mano. Estamos hablando de los procesos más frecuentes que ocurren en esta entidad, y ya sabemos que la mano es sumamente importante. Doctora, antes de la pausa hablamos de que usted iba a hablar un poquitito sobre lo que era el síndrome del túnel del carpo, cómo las personas que están viendo el programa quizás pudieran chequear para ver si tienen algún tipo de inconveniente. Y número dos, vamos a hablar de la importancia del pulgar como órgano, porque mucha gente no sabe que el pulgar le da la gran mayoría de la funcionalidad a la mano, y que si uno tiene que salvar alguno de los dedos, el pulgar posiblemente es el más importante de todo, independientemente de que con el jueguito de los dedos el malo es el dedo gordo, pero la realidad es que hay que tratar de cuidarlo. Entonces, doctora, vamos a iniciar con eso. El síndrome del túnel del carpo, por favor. Sí, el síndrome del túnel del carpo es una compresión de un nervio a nivel de la muñeca. El nombre de ese nervio es el nervio mediano. En esta muñeca hay un ligamento, una estructura, un puente, por donde pasan 9 otras estructuras, juntas todas. Cuando esto se comprime, cuando esto hay una inflamación, estos tendones son más fuertes que el mismo nervio y el nervio cede a esta presión. Y esta presión comprime este nervio y entonces produce todos los síntomas que ya mencioné en el segmento anterior, que son calambres, sensación de hormigueo, sobre todo en estos 3 dedos, ellos son los dedos radiales, el pulgar, el índice y el dedo mayor. Si usted toma su mano y se palpa aquí, se hace esta percusión a nivel de la muñeca, eso se llama tinel, y usted siente calambres, añadido a todos los demás síntomas que le he dicho, es muy probable que usted necesite
ir a un facultativo del área de cirugía de la mano para que le chequee su área de la muñeca, su túnel del carpo, su nervio mediano, a ver si tiene algún tipo de síndrome. Doctora, vamos otra vez a ver, porque yo sé que hay mucha gente que dijeron, ¿cómo fue que ella hizo? Ah, sí, tenemos aquí la muñeca, ¿qué hacemos? Sí. ¿Dónde nos golpeamos, doctora? Es aquí, en el mismo centro. ¿En el mismo centro? En donde está el pliegue de la muñeca. Ok, eso ahí, ¿dónde en está este la cirugía? Paciente, no, no, este paciente la cirugía está un poquito más arriba. Ok, es en la muñeca entonces que sí, se va sí, a golpear. Sí, es en la muñeca. Este paciente lo traje porque mucha gente tiene miedo de que cuando le operan el túnel del carpo quedan sin mover su mano. Y ese paciente en específico tiene 14 días, o sea, yo le acabo de quitar los puntos, o sea, en esta foto todavía tiene los puntos. Sí. Y en el, si tuviésemos el audio, yo le pregunto al paciente cómo usted se siente. Y él me dice, excelente, yo puedo mover mis manos. Y lo traje porque quiero que vean que si las cosas están bien hechas, no tienen por qué generar una complicación de que mire, que no muevo. Si está todo bien. Vamos a ponerlo otra vez, Master, por favor, ese sí. videito. Y si podemos poner el volumen ahí para está. Que las personas en la casa lo escuchen. Vamos a ver, aquí casi no hay retorno en el salón, en el estudio. Pero sí. Pues esta es la cicatriz, donde tiene los puntos se retiran a los 14 días. Cierra la mano y ábrala. ¿Cómo se siente? Bien, de bien. ¿Puede mover sus dedos? Claro. ¿Dolor? Normal, no nítido. Excelente, muchas gracias. Este es un postquirúrgico de una semana de liberación del túnel del carpo. Esta es la cicatriz, donde tiene los puntos se retiran a los 14 días. Cierra la mano y ábrala. ¿Cómo se siente? Bien, de bien. ¿Puede mover sus dedos? Claro. ¿Dolor? Normal, no nítido. Excelente, muchas gracias. Pero qué bien. Se lo digo porque la doctora Vilés le acaba de decir que uno de los grandes temores es que si usted se golpea y tiene calambre en estos tres dedos, el gordo, el índice con el que usted señala y el dedo mayor, entonces usted pudiera tener un problema de un síndrome del túnel del carpo y usted necesita ser evaluado por la doctora Silvia Vilés, cirujana de mano, o cualquier otro especialista en el área. Pero ya por lo menos la doctora Vilés, usted tiene redes sociales, doctora Manos, así todo escrito, doctora completo y manos. Usted entra y le puede dar seguimiento y justamente ver el trabajo que la doctora ha hecho. Doctora, la importancia del pulgar. Sí, el pulgar representa el 40% de toda la función de la mano. Ese es el dedo más importante y sobre todo la oposición, que es lo que nos define de los otros seres vivos, de los animales, que nosotros podemos oponer, de los monos sobre todo. Esa característica de poder oponer es una de las funciones más importantes de la mano y es tan tal que es la mayor parte, 40%, casi la mitad de la función de la mano. Así que ya usted sabe, si usted tiene algún tipo de problema en el dedo gordo y usted llega a una emergencia, pida que por favor le llamen una cirujana de mano, porque la realidad es que estamos hablando de que si usted pierde la movilidad de este dedo, posiblemente usted va a perder el 40% de la función de su mano. Ahora vamos a pedirle al máster que por favor coloque unos videos que nos han enviado. Lo único es que el volumen en el estudio van a tener que subirlo un poquitito porque si no tendremos que inventarnos las respuestas, Master, pero vamos a tratar dentro de lo posible de colocar los videos, por favor. Dice aquí que hablemos un poquitito más, doctora. Bueno, ya dicen que están listos. Vamos a ponerlo, por favor, los primeros videos y subir un poquitito el retorno aquí para poder escuchar. Saludos. Mi pregunta va relacionada con un familiar que desarrolló un absceso en la mano y este afectó lo que es el hueso y tuvo que ser manejada de manera quirúrgica porque la paciente tuvo compromiso nervioso. ¿Qué tan frecuente se pueden ver estos casos? Escuche qué bien esto. Esa persona hizo un absceso y se comprometió un nervio. Pero yo quiero hablar también de manera concomitante de algo muy frecuente que son las mordeduras en la mano, sobre todo en los niños. ¿Ese tipo de situación se pudiera observar, como acaba de decir el joven? Sí, las mordidas son importantes, de no solamente dejarlo hasta ahí, o un perro, lo mordió un perro, lo mordió otro niño en la mano, porque las articulaciones están muy cerca y es muy fácil de un paciente infectarse, hacer una artritis, o si no está cerca de la articulación, como quiera, hacer un cuadro infeccioso, porque una mordida humana, en un caso de que sea humana, es mucho peor que la mordida de un perro en cuanto a infección, más que usted lo sabe. Y importantísimo
a recurrir a la ayuda porque hay que lavar. O sea, esto hay que lavarlo, estar y hacer lavados frecuentes para que no se forme lo que dice el joven en la pregunta, un absceso, que ya es una infección mayor de los tejidos más profundos y en el caso que él menciona llegó incluso hasta el hueso. Wow. Que ocurre entonces una infección del hueso, claro, una osteomielitis, que ya esto es gravísimo, difícil de tratar, muchas veces que hay que hacer procedimientos quirúrgicos para poderlo mejorar y si ya afecta el nervio también tener que hacer un proceso de mejoría de esa infección para luego entonces intervenir el nervio. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Máster, por favor. Buenas, me gustaría saber cuáles son los avances en cirugía de mano para tratar la artritis reumatoide. Quería saber sobre las deformidades de los pacientes que tienen artritis reumatoide. Sabemos que las personas que aquí en el país le dicen reumatismo, la gente que tiene problemas en las articulaciones asociadas a esta enfermedad inmunológica, sabemos que tienen muchas deformidades en las manos. Y vemos muchísimas personas que también con el paso del tiempo, ese dedito chiquito le queda así en esta posición. Sí. La pregunta es, ¿eso tiene un nombre, doctor, y si se puede corregir con cirugía? Sí, la artritis reumatoide es una entidad completamente del tipo autoinmune y esta enfermedad afecta principalmente los huesos pequeños, sea de las manos, sea de los pies. Nosotros generalmente lo vemos en las manos porque la gente anda con zapatos. Pero en las manos en sí, muchas de estas situaciones de deformidades son prevenibles. Con férulas, ferulizaciones, hice incluso cirugías para prevenir que el dedo se vaya o se lateralice mucho. Y es porque la enfermedad sí afecta la articulación de manera inflamatoria y destructiva a esa articulación. Muchas medicaciones lo van mejorando, medicaciones van previniendo y sobre todo ferulizaciones a su debido momento. Estos pacientes tienen que ser vistos a temprana edad porque es una enfermedad de pacientes mujeres, sobre todo jóvenes, y deben ser vistas con tiempo para poderla ver con tiempo porque ya cuando ya llegan a una etapa muy lejos, lo que queda es colocar la mano o los dedos en la posición que mejor le funcione. Eso tiene sus grados, eso está escrito, pero no va a tener la movilidad que es lo que uno desea preservar. Si van con tiempo, la movilidad se conserva más fácilmente. Doctor, eso es interesante porque creo que hay muchas damas por ahí que tienen artritis reumatoide, le dijeron que tienen problemas de artritis y posiblemente ninguna ha escuchado con regularidad el hecho de que tiene que ir donde una cirujana de mano si padece este tipo de proceso. Así que si usted ha tenido algún tipo de diagnóstico de esta condición, trate dentro de lo posible de visitar un cirujano de mano si usted ha comenzado a apreciar que sus dedos están tomando alguna forma no deseada. Vamos a tratar de colocar, Máster, por favor, agradeciendo realmente la gentileza, el siguiente video, por favor, dándole un poquitito de retorno aquí en el estudio. Saludos. Mi pregunta es, ¿cuáles son las condiciones o lesiones más comunes que requieren una cirugía de mano? Está tan buena. Sí. Lo más frecuente, el túnel del carpo. Si usted coge 10 pacientes de los míos, por lo menos 6 son de túnel del carpo. Luego de aquí, el dedo en gatillo. ¿Qué es el dedo sumamente en gatillo, frecuente. El dedo que el paciente se levanta por la mañana, ¡clac! Cuando quiere abrir la mano, uno se le queda debajo y hable clac y suena clac. Se le queda clac, chueco. Se llama dedo en resorte o dedo en gatillo. Esto es una inflamación de los dos tendones. Cada dedo tiene dos flexores que pasan también por un puente estrecho y cuando se quedan atrapados por problemas inflamatorios o tumorcitos también en el área, entonces hace ese chasquido de apertura que el paciente le duele bastante. Wow. Y eso es una enfermedad, eso es sumamente frecuente también en la consulta. Además de esto, los gangliones, como quistes en las manos, también son muy, muy frecuentes. Perfecto, vamos a pasar por favor a la siguiente pregunta, el siguiente video, Máster. Buenas, yo quisiera saber si una persona padece del síndrome del túnel carpiano, ¿cuándo es momento de tomar acción para que el paciente sea operado? Mire qué pregunta más muy buena. Muy buena. ¿Cuándo te opera el túnel del carpo? Cuando hay debilidad. Independientemente del tiempo que usted tenga, sea años, porque hay pacientes que llegan con años, o sea poco tiempo, si usted, estos músculos del área, de la región del pulgar, están debilitados, se ve llano, se ve plano, usted no tiene fuerza, ya no puede abotonarse bien, se le caen las cosas de la mano, no puede subirse el zipper bien. Eso implica que usted está perdiendo fuerza en su mano. Desde que hay pérdida de fuerza, hay que operar. No hay que titubear con eso.
Wow, así que ya usted sabe. Y haga esto, lo que le dijo la doctora. Ponga la mano así y golpéese en la muñeca. Si esos tres dedos usted siente adormecimiento, dolor o molestia, usted pudiera tener el síndrome del túnel del carpo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, máster, por favor. La pregunta es, ¿salen tumores en los huesos de las manos? Mi pregunta. De la mano, ¿eso lo tratan Sí. ustedes o lo trata el ortopeda, doctora? Sí, es un equipo multidisciplinario. Si hay que hacer injertos óseos, podemos congeniar con los ortopedas y también con los oncólogos, Ok. porque en muchos de estos casos los tumores en los huesos de las manos es igual que en los huesos de todo el cuerpo. Salen con la misma frecuencia, pero es menos común en los huesos de las manos y sobre todo los tumores más frecuentes es el quiste o ganglión. Ahora, de los menos frecuentes son los tumores malignos del hueso, porque los benignos del hueso casi siempre pasan desapercibidos, el paciente no tiene ningún síntoma y se ven de casualidad cuando se hacen una radiografía por otra situación. Oh, pero usted tiene eso ahí. Pero ya los malignos sí les pueden destruir el hueso y en muchos casos necesitan quimio, radioterapia, cirugía. Por tanto, es un trabajo multidisciplinario. Doctora, hay algunas personas que cuando se ven las manos tienen como un salidito en los dedos y eso tiende a Sí, ocurrir con la edad. ¿Ese así. tipo de evento qué es? ¿Y si se opera? Eso es artrosis, es un Eso es artrosis, principio, ok. sí, artrosis. También se le llama ya artritis, pero de la edad, no necesariamente artritis reumatoide. Y osteoartritis es el nombre más frecuente. Y ya la osteoartritis, sí, se ven esos nódulos que aparecen con suma frecuencia, que son muchas veces van por la estética cuando son mujeres, que es Exacto. el público más frecuente que le sucede esto, y van más frecuentemente por la estética porque se ve mal. Pero se puede quitar eso con cirugía, Se puede justamente porque usted mejorar. habla de la parte estética y usted sabe que hoy en día eso es sumamente importante. Sí, se pueden retirar y muchas veces hay que fijar la articulación para que no se Wow. siga el roce haciendo más Entonces por no va el a poder trauma. doblar el dedito la La persona. punta del dedo, porque casi siempre salen en la falange distal, en la Ok. última falange, y entonces sí, va muy, muy frecuente que haya que operar y fijarla. Perfecto. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente pregunta, Máster, que nos han enviado muy gentilmente, por favor. Hola, yo quisiera saber en qué consiste la operación llamada dedo de resorte. Eso usted lo estaba mencionando. Vamos a ver, Sí, ¿qué es el dedo eso? de resorte o dedo en gatillo es una situación, no es una cirugía, sino es una patología que sucede en cualquiera de los dedos, en cualquiera de ellos en esta región. Ya le expliqué que es por un puente pequeño, se llama polea, pasan dos tendones. Entonces, estos dos tendones, cuando hay inflamación o por cualquier o situación que ocupe espacio, estos tendones se hacen una especie de gancho y no permite que el dedo pueda extenderse de manera fácil como los demás dedos y ocurre un atrapamiento. Esto duele mucho, el paciente tiene esa sintomatología, sobre todo cuando se despierta por la mañana, pero durante el día como quiera le sigue ocurriendo. Y tenemos tres pasos, o usted se medica, o usted se inyecta, o usted se opera. Eso va a depender. Una sola inyección es lo que se puede. Si ya usted requiere que Wow. vuelvan los síntomas, ahí ya hay que pasar a la cirugía. Wow, excelente. Vamos, máster, a colocar por favor la siguiente pregunta, por favor. Yo quisiera saber cómo es el procedimiento para hacer una cirugía de reimplantación de mano y de qué depende el éxito de la misma. Vamos a Reimplante de ver, el mano. reimplante de mano. Usted sabía que no se podía quedar si usted es cirujana de Claro, mano. claro. Díganos, cuéntenos. Bueno, el proceso del reimplante de mano, sobre todo, yo le voy a dar estos cinco pasos. Lo primero que usted tiene que hacer es ver el paciente y la mano. Coja la mano, envuélvala en una toalla, en una ropa que esté limpia, puede ser húmeda. Envuélvala, la mano en sí, la porción, no necesariamente puede ser una mano, puede ser un dedo. Envuélvalo. Esto lo coloca en un envase plástico, lo cierra, lo tapa bien, que no se llene de agua nada, ni de hielo, nunca en contacto directo con el hielo. Luego alrededor, por fuera, entonces le coloca hielo. Esto lo pone en un lugar y junto con el paciente lleve la mano al destino donde lo vaya a llevar. Al paciente, en la porción donde se amputó, debe colocarle también un paño limpio y elevar la mano. Y si tiene un vendajito o algo, comprimirlo. No coloquen un torniquete. Si usted no lo, o no es un facultativo, si usted no sabe que eso es torniquete, hay que soltarlo cada cierto tiempo para que el paciente no sufra más daño. Usted no lo coloque el torniquete, no venga con un cordón ni con una correa a amarrarle al paciente. Si no, al menos que usted sepa que eso hay que retirarlo cada cierto tiempo para que no produzca más daño. Lo ideal es poner una toalla limpia, elevar el miembro, apretarlo un poquito con su propia mano y
luego llevar al paciente con la porción afectada a un centro de salud. Perfecto. Doctora, nos quedan exactamente 2 minutos y queríamos, por favor, primero, luego de agradecerle, decir o solicitarle sus recomendaciones al público de 360 grados, que hoy como cada viernes tratando un tema de salud, ¿cuáles son sus recomendaciones sobre todo para el cuidado de las manos? Porque muchas veces damos por sentado y no le damos la importancia a estos órganos de los cuales dependemos tanto, por favor, doctor. Claro que sí. Miren, es sumamente importante que usted siempre prevenga. Usted va a utilizar un cuchillo, prevenga. Usted va a utilizar algo que te sea filoso, prevenga. Si ya ocurre un accidente es otra cosa, pero trate de prevenir. Siempre las manos, la piel es importante. Puede hacerse su crema, su humectación. Si ocurre una lesión, vaya a una emergencia, claro está, pero busque a una persona facultada en el área, un cirujano de mano, que le vea si existe una estructura más profunda que esté lesionada. Si siente algo en sus manos, acuda por ayuda. Muchas veces usted con algo simple puede resolver y quizás no tengamos que ir a algo más complicado o a un procedimiento quirúrgico. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 360 grados. Como cada viernes tratando un tema de salud, Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo a la doctora Silvia Avilés, médico cirujana plástica, estética, reconstructiva y con una especialidad en cirugía de mano, con quien hemos tratado un tema bastante interesante. A ustedes gracias, a aquellas personas que nos enviaron sus preguntas, muy agradecidos y ya saben que el próximo viernes tienen una cita aquí en 360 grados. Hasta la próxima.